Ford presentó en Estados Unidos el nuevo Bronco, un todoterreno de gran desempeño fuera de ruta que llegará a los concesionarios norteamericanos a principios del año que viene, abriendo una competencia directa para el exitoso Jeep Wrangler. Pero Bronco no es un nombre nuevo, lo conocemos porque entre 1977 y 1996 se corporizó en un atractivo SUV de dos puertas basado en la pickup Efecian i150 y aunque nunca se vendió oficialmente, en Argentina hay muchas unidades importadas. Sin embargo, el Bronco nació antes, en 1966, como un todoterreno compacto con plataforma y estilo propio que apuntaba directamente al Jeep CJ5 por su concepto abierto y grandes cualidades todoterreno. Y ese es justamente el concepto bajo el cual se desarrolló el modelo 2021, que toma incluso elementos de estilo del original de 1966, pero a diferencia de los Bronco originales, el nuevo ahora tiene también carrocería de cuatro puertas, o cinco si contamos el portón trasero tipo tranquera para soportar el peso de la rueda de auxilio. Lo interesante es que todas las versiones tienen una robusta jaula de seguridad combinada con techo rígido, que en la versión de 5 puertas también puede extraer los segmentos traseros. Y quien quisiera puede elegir también su Bronco con capota de lona o con ambos sistemas. Cualquier parecido con el Jeep Wrangler no es mera casualidad. El lema Build Wild, algo así como construcción salvaje, el nuevo Bronco deja en claro que es un 4x4 como los de antes, es decir, con robustos chasis de largueros, 30 centímetros de altura al piso y una capacidad de vadeo de 85 centímetros. La suspensión es independiente delante y de eje rígido trasero, con los recorridos más amplios del mercado, según declara Ford, y barra estabilizadora hidráulica con conexión automática para mejorar la estabilidad en ruta o desconexión para optimizar el manejo off-road, que aseguran está entre los mejores del mundo. En los próximos meses habrá datos técnicos más precisos, pero se sabe que la transmisión tiene doble tracción en alta y en baja, que puede conectarse sola de acuerdo a la demanda, y como novedad se suma a la conocida caja automática de 10 marchas una innovadora manual de 7 velocidades. Ambas se combinan con diferentes motores de la familia EcoBoost que ya utilizan otros modelos de Ford, un 4 cilindros 2.3 de 270 caballos y un V6 2.7 de 310, con gran nivel de torque en cada caso. Y al menos por el momento, no se anunciaron mecánicas diésel. El nuevo Bronco puede ofrecer hasta 7 modos de manejo e incluso recursos como control de crucero en senderos de baja velocidad o un control de aceleración y freno para suavizar y hacer más precisas las maniobras ultralentas como entre las rocas. Adentro, el diseño del panel y del tablero también son algo retro, inspirados en el Bronco de primera generación. Pero eso no le impide ofrecer tecnología actual, como el sistema multimedia Sync con cámara de 360 grados y navegador off-road, cargado con una selección de más de 1000 mapas de senderos todoterreno. Al igual que el Jeep Wrangler, puede desmontar sus puertas y todos los materiales del interior son resistentes al agua y al sol. Además, habrá 200 accesorios originales disponibles en los concesionarios para montar en el Bronco de manera muy sencilla, en una gama con variedad de versiones y combinación de colores. Días atrás comenzó la preventa del Bronco 2021, que será producido en la planta de Wayne, en Michigan, con un precio de $30,000, con todos los gastos incluidos para la versión básica de dos puertas, lo mismo que cuesta más o menos un Jeep Wrangler base. Además, habrá una edición limitada de lanzamiento que se llamará First Edition y, como sucederá con la familia Mustang, Bronco será marca, es decir, sus productos no exhibirán el óvalo de Ford.
Aún no se sabe si se venderá en la Argentina, pero no sería una mala idea. Quizá desde el vamos tengan más chances el Bronco Sport, una opción en más light tipo SUV que se producirá en México, pero todavía es muy pronto para pronosticar su llegada al país.